ella es él. Estamos hablando de transexualidad, es decir, lo que ocurre cuando la identidad de un ser humano no coincide con la que recibió al nacer. En otras palabras, un hombre se siente como si fuera mujer y la mujer se siente como si fuera hombre. Es fácil discriminar. Es también común llegar a la burla, pero nosotros intentaremos comprender lo que puede sentir una pareja conformada por un hombre que se siente mujer y una mujer que se siente hombre. Dayana Rodríguez fue la primera persona transexual en Ecuador en casarse con otra persona trans, Fernando Machado. Tienen un bebé que en poco tiempo cumplirá un año, pues se los nota felices y muy enamorados. Pero, ¿cómo reaccionarán ustedes al conocerlos? Es lo que intentaremos averiguar. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La vida nos entrega los naipes, pero nosotros nos bajamos. Quizá por eso nosotros quisimos conocer a tantos seres que día tras día asumen su propio destino como un desafío permanente. Estamos en el norte de la ciudad, en un sitio que promete ser muy acogedor. Por lo pronto lo veo vacío, pero estas mesitas que vienen, creo, de Montañita, correcto, van a recibir a mucha gente cuando este negocio va a florecer, lo que deseo con todo el corazón. Fernando, tú me vas a decir exactamente, no hay pregunta en realidad. Se encontraron, se enamoraron, tuvieron un bebé, y diría yo, no más pregunta. ¿Dónde está la pregunta? Pero antes de eso, cuéntame, Venezuela, tú vienes de Venezuela. Correcto. Hace 2 años estabas aquí todavía. Sí, llegué en agosto del año pasado, pero toda mi vida viví en Venezuela. ¿Vida muy difícil? Sí, ¿para qué negarlo? Sí. Yo vivía en un barrio de Venezuela llamado Tarapío. ¿Ya? Y lo que yo recuerdo, o sea, de lo difícil que viví, sí, mucha delincuencia. ¿De noche? De noche, ¿tiros, disparos? Balas, solo concierto de balas cuando yo dormía. Siempre con miedo porque, aparte, el techo de mi casa no es de platabanda, sino que es de este material de zinc. Sí, sí. Y ahí la bala, imagínese. Rebotaba. Claro. Entonces, y dificultad también para conseguir la comida. Sí, para conseguir la comida. ¿Y hace 2 años? Hace 2 años estaba en casa. Ahorita estaba en... Ahora cuéntame, ¿cómo ocurre eso? De repente un venezolano encuentra a Dayana. ¿Cómo fue? ¿Fue inmediato, en un clic? Sí, bueno, ella me encontró a mí. Yo honestamente no la estaba buscando, aunque la estaba esperando. Ella me escribió y yo decidí responderle aquí esto. ¿Primeramente correo? Sí, no, fue Facebook. ¿Facebook? Bueno. Sí, entonces. El chat. Ajá. Lo que me gusta de Fernando es que es muy maduro. Es muy maduro y eso creo que también me cautivó y me enamoró de él. Porque una persona de 23 años, no generalizo, pero la mayoría están pensando en discotecas, en fiestas, en rumba, y Fernando no es así. Allí me escribió y yo dije, ¿quién será? En lo que vi la foto, algo sí me gustó, ¿para qué negarlo? Y ya le respondí, bueno, ahora tenemos... Y de repente sube el tono del chat. Sí, es correcto. Y ese mismo día recuerdo que quedamos en que yo iba a venir acá, me mandó un pasaje, yo se lo iba a pagar acá, porque allá comprar el pasaje estaba imposible. Que así fueron las cosas. ¿Qué pasó en el momento en que de repente dicen, mi novio está embarazado? Yo estaba en Tegucigalpa, en Honduras, en un evento. Voy a ser mamá.
Y él me comenta eso y yo primero decidí venir acá a Ecuador para estar segura. Bueno, él ya se había hecho también una prueba casera, aparte se había hecho un examen. ¡Qué salió maravilloso! Y lo que nosotros hicimos cuando yo llegué fue ir a hacernos un eco, y ya eran tres. O sea, la prueba de casera, más la hormonal, más el eco, o sea, ya no había manera de decir no, es mentira. O sea, realmente estaba embarazado y lo hicimos público en nuestras redes. Y eso fue como pólvora, todo el mundo se enteró, nos empezaron a buscar, a entrevistar y... Aquí estamos y vimos una oportunidad en ese momento de hacer lo que ocurría con nuestra familia, exponerlo como una familia diversa. Porque como los dos somos activistas, entonces evidentemente vimos la necesidad de seguir sensibilizando a la población en tema LGBT, ¿no? Que más allá de tener hijos propios, también podemos adoptar y cuidarlos de manera adecuada. Una cosa, ¿no es una especie de frustración para ti el hecho de por tener prótesis no puedes amamantar a tu bebé? No, porque ¿no? Para el momento de mi vida y para el momento de la vida de Fernando también, porque no solamente depende de mí, sino de la otra persona también, yo cuando conocí a Fernando, yo ya amaba mi cuerpo como estaba. O sea, es más, si yo hubiese tenido la conciencia que tuve hace unos 3 o 4 años atrás, yo creo que nunca me hubiese puesto ni siquiera mamas, hubiese llevado mi transexualidad de una manera diferente, sí femenina, pero no quizás interviniendo en mi cuerpo, ¿no? Entonces, Fernando piensa igual que yo, o sea, el tema de las reasignaciones sexuales son cuestiones que nosotros las vemos de forma negativa. Hay mucha gente que todavía las aprueba y está bien, pero inclusive mi tesis de titulación tuvo que ver con esto, que mucha gente de la que se opera, no generalizo, pero cerca del 75%, se arrepiente de haberse reasignado sexualmente. Yo creo que sería una de esas si yo me hubiese operado, pero afortunadamente Fernando y yo llegamos a un punto de nuestras vidas, él en su país sin conocerme y yo acá en Ecuador sin conocerlo a él, amando nuestros cuerpos tal y como eran. Y eso nos permitió, por supuesto, conocernos y tener una relación sin tabúes. ¿Te consideras como una persona muy feliz? Sí, de verdad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad para mí es no creer lo que uno tiene, sino, no tener lo que uno quiere, sino querer lo que uno tiene. Sí. Entonces, yo he aprendido a valorar cada instante, cada segundo de mi vida, cada momento, cada experiencia, y eso me ha hecho crecer. ¿En qué momento se produce el clic en tu vida? Donde de repente te sientes extraña dentro de tu propio cuerpo. Pues eso, desde que yo tengo memoria, siempre me sentí extraño. ¿En la escuela? Sí, en el kinder, de hecho. ¿En el kinder, ya? En el kinder yo tenía un comportamiento súper, digamos, masculino y buscaba involucrarme con los chicos y las maestras siempre... ¿Te traía problemas? Sí, las maestras, tú tienes que jugar con las niñas, tú no puedes estar corriendo, tú no... ¡Ay, no! Así que opté por... enchufar una muñeca. Sí. Una metralleta. Y opté por jugar solito en el recreo. Jugaba solo, practicaba atarme los cordones, a dibujar. Aprendí a querer la música, el arte. Pero actividades sociales como tal, de niño ¿Qué no tuve. ¿Qué más te atrajo en Dayan? En Dayan, yo digo que Dayan es una persona brillante. Tiene un pensamiento muy amplio y es una persona con la que puedo conversar de lo que yo quiera. ¿De pelea? Sí. No, de pelea no. No, de eso no. ¿Nunca? Sí, ¿nunca sí. Pelea? Obviamente hemos discutido, como todo. ¿Te acuerdas de la última pelea? Sí. ¿Qué pasó? Creo que fue esta mañana. ¿Esta mañana? Sí, por los platos sucios, pero son peleas. Bueno, eso pasa en todos los hogares. Sí, ¿quién lava los platos? Tú lavas los... Yo cociné... No, bueno, está bien, ya, lavamos los dos. ¿Quién cocina? Mayormente yo, sí, porque Dayan está súper ocupada. ¿Quién limpia la casa? Dayan limpia, pero perfecto. Por eso se pelean de vez en cuando. Sí, dice que no hay cielo sin nubes. Ah, es correcto. ¿Qué es el amor? El amor es... eso es indescriptible para mí, el amor. Ay, no sé cómo, esa pregunta está muy difícil, es que es algo muy grande. Ya lo contestaste, sí. Con una mirada, con la forma de decirlo. Sí, es que es indescriptible, sí. No. Bueno, el amor que yo siento es indescriptible. ¿Tú sientes todavía discriminación hacia ustedes? Sí, claro. Claro, yo creo que vas a pasar muchísimos años, tal vez siglos, para que eso se acabe.
¿En este barrio donde vives? No, acá no. ¿Tienes buena relación con los vecinos? Sí, tengo súper buena relación con los vecinos. Tengo dos vecinas que son mis amigas. Las mañanas salgo y están regando las plantas y conversamos. Es un nombre guaraní. Sí, y Fernando buscó un nombre esloveno, pero ese no es público. Que el conjunto de los dos significa... No, porque... Bueno, nos preguntaron, sí. Si yo era esloveno, porque si no, no podía colocarle ese nombre. Y allí le mostré el apellido de mi mamá y eso. Ya me creyeron. Y como la cultura, en la ley del registro civil, le indica la cultura... Técnica, en el caso de Sonono no hubo problema. Ajá. Entonces, pues la, el nombre ecuatoriano siempre. El compuesto de los dos significa revolución del amor. Nosotros decíamos, bueno, si no le gusta al final, se lo puede cambiar a los 18 años. Pero no creo que no le guste. Nosotros vamos a educar no justamente con el significado. O sea, un nombre. Y ambos nombres son unisex. Lo habíamos pensado así incluso, porque no sabíamos cuando estaba Fernando embarazado si. Iba a ser niño. ¿Piensan quedarse así o tenerlo? Sí, queremos tenerlo. Pues también hemos pensado en adoptar también. Pero mientras no establecemos nuestra situación económica todavía, entonces, con él. Sí, yo sí quiero. Dayan Rodríguez lleva casi 15 años dedicada al activismo político. En el año 2012, junto a asociaciones GLBT, presentaron la campaña Mi Género en Mi Cédula, campaña que iba acompañada de un proyecto de reformas a la ley del registro civil. Mi nombre es Juan Geraldo. Mi nombre es Dayan. Yo soy Matías. Soy María José Guevara. Soy Gustavo y soy trans. Pero es algo femenino, pues pienso que no lo tengo. Desde que tengo uso de razón, mi género es masculino. No sé qué parte de mí no se ve femenina. Porque la masculinidad que yo represento día a día es la que me identifica, es la que tengo el orgullo de ejercer todos los días y la que quiero yo que sea respetada bajo todas circunstancias. Cuando realizamos algún trámite en el banco, en el hospital, en el colegio, en diferentes entidades públicas y privadas, y cuando tomamos un bus, las 24 horas del día expresamos feminidad. Tener identidad es la puerta abierta al resto de derechos. Para volver a vivir una cuenta corriente que es un ejercicio tan sencillo para el resto de la ciudadanía, a mí generalmente se me presentan obstáculos como tener que explicar desde el día en que nací hasta la actualidad. Sin identidad no podemos acceder a salud, no podemos acceder a educación, a empleo, a vivienda. Desde la niñez se han vivido momentos de discriminación en la escuela, lo cual ha provocado que la gente salga de las escuelas, no ingrese a los colegios y peor llegue a la universidad. En el año 2016, la ley de identidad de género en Ecuador se aprobó. Eso permitió a Dayan y a toda la comunidad trans del país reemplazar en la cédula de identidad la información de sexo por género. Uno de los derechos que reconoce y garantiza la Constitución para los ecuatorianos es el de la identidad personal y su debida inscripción. Los integrantes de las comunidades LGBTI podrán sustituir la palabra sexo por género en su cédula de identidad. Si quieren entrar a un baño, no les entra al baño mujer, sino al baño de hombre, porque sexo dice masculino. Entonces estamos estudiando esa posibilidad de poner sexo y género. El registro civil inició el servicio de registro de género en la cédula de identidad. Con ello, las personas que decidan sustituir el campo de sexo por género y el cambio de nombre lo podrán hacer libremente.
Realmente, el sexo, hombre o mujer, lo define el profesional de la salud. Y eso es lo que queda plasmado al momento de que inscribamos a ese niño o niña como hombre o como mujer. Luego sí, cuando ese niño o niña se convierta o tenga, perdón, la mayoría de edad, podrá de manera voluntaria acercarse al registro civil y registrar su género, tal como él se identifica, o sea como masculino o como femenino. Fue un proceso realmente fuerte, no fue sencillo, sin embargo, el clima, que es lo que estamos viviendo en este momento, es lo más importante, es algo que realmente nos enorgullece, que nos hace sentir que seres humanos y sobre todo ciudadanos, ¿no? Nunca me imaginé que quizás iba a haber tanta predisposición de la dirección del registro civil. Por los derechos de su comunidad. En la sede de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT, ubicado en el centro de Guayaquil, hombres y mujeres trabajan por un mismo objetivo: la igualdad de sus derechos. Y bien, Dayana, no sé por dónde empezar. El terreno del sexo es un terreno terriblemente complejo. O sea, la gente dice homosexuales, lesbianas, transexuales, transgéneros, intersexuales. Explícame un poco todas las diferencias para ellos. Bueno, hay que partir de los términos legales. En la Constitución, el artículo 11, numeral 2, reconoce la orientación sexual y la identidad de género. Si hablamos de orientación sexual, gays, lesbianas y bisexuales, gays y lesbianas entran en la categoría de homosexual. Y de identidad de género podríamos decir las personas trans y las personas intersex, ¿no? Entonces, esa es la más o menos como nosotros podríamos entender cómo se subdivide el conglomerado de la población LGBTI. Pero a partir de eso, por ejemplo, hay que definir también quiénes y cómo se identifican algunas personas. Los gays son aquellos hombres que nacen hombres, se quieren hombres y les gustan a otros hombres. Las lesbianas son aquellas lesbianas que nacen mujeres, se aman como mujeres y sienten atracción hacia otras mujeres. Las personas trans somos las personas que nacemos, en mi caso, yo nací varón o varona, como digo, y a lo largo de mi vida no me sentí acorde en mi género. Entonces hice un tránsito hacia el género femenino, porque se te asigna un género masculino, y a través de ese momento ya me posiciono en el otro género. Y entonces la diferencia entre gay y trans es que el gay ama su cuerpo, las personas trans no amamos y no nos sentimos cómodas. ¿En qué momento de tu vida, Fernando, me dio casi desde el kinder, en tu caso, cuándo de repente te sientes extraña en tu propio cuerpo? Bueno, yo considero que desde que tengo uso de razón también, o sea, no fue algo que... Lo que ocurre es que en el momento en que tú te sientes identificado en otro género, como en mi caso, la gente a tu alrededor te dice que eso no es lo correcto. Por ejemplo, jugar con muñecas, vestirte de chica, la gente te llama la atención, tu mamá, tu papá, tus amigos, familiares. Entonces, en ese momento ya tú empiezas a reprimirte, pero a lo largo de tu vida tú te das cuenta de que eres diferente. Llega un momento en tu vida que haces conciencia de esa diferencia, y cuando haces conciencia de esa diferencia, entonces dices, bueno, en que en realidad soy LGBTI. La gente al final, cuando se trata de una pareja como ustedes, piensa en cosas carnales, piensa en la piel, piensa en las relaciones sexuales, y no piensan que más allá de eso hay el amor. Y el amor no sabe de edad, no sabe de tiempo, no sabe de piel, sí, no sabe de raza. Correcto. Y al final, en su caso, no sabe de sexo. Sí, sí, porque en realidad nosotros, nuestra piel no es algo que hayamos aprendido a estimar. O sea, ahora ya grande, sí, sí la estimamos, pero básicamente nosotros somos personas de sentimientos, las personas transexuales sobre todo. La piel no es algo que, como no nos identificamos,
no es algo muy importante. Entonces siempre buscamos más allá de la piel y eso fue lo que nos pasó a Dayan. ¿Cuál es la diferencia entre un transexual y un homosexual? Un homosexual es una persona que está conforme con su cuerpo y conforme con su género asignado a su cuerpo. El transexual es el que rompe eso y, por ejemplo, yo cuando nací dijeron, es hembrita, tiene que ser una niña, pero resulta que la hembrita no se identificaba con nada femenino. Y bueno, eso es un transexual. Ok. De muchas de las personas que vienen aquí a este lugar no han logrado vencer esta represión. Es que depende también, no depende de nosotros, depende también de nuestro entorno. Yo puedo quizás decir públicamente que soy LGBT, mucha gente lo podría decir, pero si no tienes el apoyo de tu familia, no tienes el apoyo de tu contexto, no hay una ley que te pueda proteger o amparar, evidentemente no lo vas a exponer. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo sufrí mucho, tuve que salir de mi casa varias veces. Tú me dijiste antes de esta entrevista que habías llegado a ser trabajadora sexual. Ajá. Supongo que ha sido una experiencia extremadamente difícil. Sí, son cuestiones que a veces ocurren, ¿no? O sea, mi mamá y mi padrastro, obviamente desconocedores del tema, sobre todo mi padrastro me expulsó de la casa. Entonces, en ese momento, el único contacto que tú tienes, sobre todo en la adolescencia, tú necesitas más apoyo de tus padres y de tus familiares, pero el único contacto que tuve en ese momento era personas de la comunidad LGBTI, sobre todo trans, que hacían trabajo sexual. Entonces, era el único camino que yo veía. Entonces, por supuesto, repliqué esa acción de realizar trabajo sexual. No lo denigro, ni tampoco digo que está mal o que está bien, pero en todo caso, lo que trato de decir es que no le pasa eso a una persona heterosexual. En esta etapa de tu vida también llegaste a conocer personas muy nobles. Claro. Personas que valían la pena. Por supuesto. Que te trataban como un ser humano. Sí, bueno, gente de la misma comunidad LGBTI. Yo viví algún tiempo con algunas personas que me acogieron en sus casas porque que te boten de tu casa en la etapa de la adolescencia obviamente es complicado. Entonces no tienes de qué vivir, dónde comer, etcétera, etcétera. Entonces estas personas por supuesto me ayudaron mucho. Recuerdo con mucho cariño a Luis Vélez, que es un compañero que ya falleció, pero fue una persona muy, muy allegada para mí y que me provoca mucha emoción inclusive. En un momento en que tú tienes que cambiar tu físico, entonces tú vas a usar prótesis para el busto y luego te vas a la peluquería. ¿Cómo te sientes cuando tienes que salir a la calle? Te cambiaron. ¿Cómo te sentiste en aquel entonces? Bueno, eso fue un proceso, no fue como quien dice algo inmediato de un momento a otro, sino fue un proceso, fue una terapia de hormonización, luego vino justamente el tema de las prótesis, poco a poco crece el cabello, entonces es un tránsito que va cambiando poco a poco, entonces no sientes el golpe muy fuerte, no te das cuenta, o sea, por el contrario, tú poco a poco, cuando vas en ese tránsito, te vas reconociendo como ti misma. Es más, si a mí me hubiesen obligado a seguir vistiéndome de hombre y hacer un rol de hombre, entonces definitivamente no hubiese sido feliz. Aparte, me sentía disfrazada. Entonces, ahora ya no me siento disfrazada, me siento yo misma. ¿Cuál es la posición de la iglesia en Guayaquil frente a ustedes?
Nosotros como organización, la Asociación Silvia X y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI ha trabajado mucho el tema con varias religiones, sobre todo con la católica. Hemos querido incluso entrar en diálogo con ellos, porque nosotros creemos que los poderes fácticos evidentemente requieren una situación en la cual debamos dialogar, sentarnos a converger entre nosotros. Hay una religión que es más drástica, más... Yo creo que todas evangélicas, católicas, a veces he conocido personas testigos de Jehová, a veces mormones que son muy radicales, yo creo que depende de la persona, más bien porque he conocido católicos muy abiertos, mi mamá es católica, he conocido evangélicos muy abiertos, he conocido de gente de estas mismas religiones que son muy cerradas, son muy dogmáticos, son muy discriminatorios. Y entonces fueron creados el hombre y la mujer, que hoy en día forman la base de la sociedad, que es la familia, unidos bajo el santo matrimonio. Pero si mi papá no está casado, igual me ama. Y mi papá me contó que la Constitución reconoce a las familias en sus diversos tipos. Carlita me decía que la por su padrina. Y los Ricky Martin tienen dos papás. ¡Niños, basta! Si no respetan la voluntad de Dios, se irán al infierno. Entonces, al fin y al cabo, después de haber visto este tipo de religiones, entonces investigué más y fui más allá. Y yo me dije, bueno, si hubiese nacido en la India, mi Dios no hubiese sido Jehová. Si hubiese nacido en África, mi Dios no hubiese sido Jehová. Si hubiese nacido en la China, peor, no tuviera ni Dios. Entonces concluí que justamente las religiones responden a un contexto. Dayana, consideramos que es activista y hace una labor extraordinaria con Silueta X, ¿no? ¿Qué piensas tú de esta lucha? ¿Cómo la ves en el futuro? ¿Cómo la ves en el presente? Pues yo pienso que uno básicamente cosecha lo que siembra, y Dayan está sembrando muchísimo amor y todo su esfuerzo en su país, Ecuador, y en especial a la comunidad LGBT y a cualquier otro grupo social vulnerado. Entonces, para mí es algo de admirar. Siempre se lo digo, yo la admiro muchísimo, el trabajo que hace es arduo, nadie mejor que yo sabe las veces que se desvela, las veces que deja de compartir conmigo. Entonces, sí, para mí es una persona admirable. Pero, ¿estarían ustedes de acuerdo con el matrimonio o unión entre transexuales o personas del mismo sexo? Salimos a las calles para conocer su opinión. Bien, también tienen derecho. Y pues, que está bien, aparte ya sería un, que pongamos ejemplo, que un país de acá de Latinoamérica también se una hacia otro país que están también, para que todos tengamos el mismo derecho y seamos libres. Bueno, en mi opinión no tengo nada de malo en contra de eso, son dos personas que se quieren, así que deberían, si se aman, deberían estar juntos. Bueno, lo que ya la Constitución lo que dice, creo que los están aparando ahorita. Esa decisión de ellos. Exactamente, nadie más puede inmiscuirse. Bueno, cada quien es libre de elegir su vida como le convenga. Si ellos son felices así, me creo que nadie debe ponerse. Que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque no es ejemplo para nuestros hijos, más que todo. Por ser tú activista y presente en los medios, muy conocida a nivel internacional ahora, ¿no sientes que de repente corres peligro por tu propia vida? Claro. Matan a muchos. Sí, nosotros como, es más, desde el 2012 yo he sido amenazada de muerte. En el 2014 me vinieron a buscar aquí en estas mismas oficinas cuatro hombres armados. No, en ese tiempo no teníamos cámaras, ahora ya tenemos cámaras. Pero ¿te apuntaron y te reprocharon? No, yo no estaba aquí afortunadamente, estaba la contadora, pero ella nos recibió y sí les enseñaron la cacha del arma, presentamos la denuncia en la fiscalía, se investigó, pero como no había mucha información, no se ha dado todavía con estas personas, pero también he recibido amenazas por correo electrónico, ahora con mi relación con Fernando, claro, con mi relación con Fernando,
también nos han amenazado. Tienes que proteger tu casa. Claro, han enviado amenazas a nuestro hijo también. Hemos pasado prácticamente toda la tarde contigo y con Fernando, y llegó un momento en que sentí, pero ¿dónde está el problema? Fisiológicamente estamos hablando de un hombre con una mujer, y por eso el embarazo. ¿Dónde cambian las cosas? Es que él es ella y ella es él. La gente se hace bola con eso, ¿no? Exacto. Yo creo que no, no hay nada que hacer. Después de ver tu bebé, la forma como lo tratan, después de tenerlo en mis brazos, pensé, bueno, pregunta a Fernando, ¿eres feliz? ¿Qué es la felicidad? Te lo pregunto a ti. ¿Qué es la felicidad? Bueno, lo que ahora vivo. Eso para mí es la felicidad. Tengo a mi marido, tengo a mi hijo. Y no es un fin, eso sí lo tengo en claro. No es una meta que tú llegas. Más bien la felicidad es un trayecto que lo vives en el día a día. Y yo lo vivo día a día con mi marido, con mi hijo, haciendo lo que me gusta, el activismo, ayudando a otras personas. Las cosas negativas y positivas sirven. Adquieres experiencia. Sin cosas negativas, lamentablemente, tú no puedes construir una persona que realmente pueda estar preparada para las cosas malas también. ¿Sabes qué? Aquí no aceptamos gente como tú. ¿Pero por qué? Ten la bondad de retirarte. En el año 2007, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, manifestó que las nuevas formas de discriminación laboral se refieren a edad, vivir con VIH, SIDA y a la orientación sexual. La Asociación Silueta X, en un estudio científico durante el 2012, reveló que el 91.79% de la población transexual afirma recibir un trato discriminatorio. ¿Cómo y cuándo nace Silueta X, que ya tiene mucha importancia? Yo creo que ya tiene cerca de más de 10 años. Yeah. Sí, fue como una cuestión de un club que empezó con, entre compañeras trans nada más femeninas. Y a lo largo del tiempo ha ido cambiando, evolucionando. Ahora trabajamos población LGBTI. De aquí, de la Asociación Silueta X, nació la idea con otros compañeros del Observatorio LGBTI del Ecuador, Isaías Álvarez de Quito, de crear la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, que ahora es un conglomerado, una corporación a nivel nacional que tiene más de 70 colectivos LGBTI. Entonces, considero que esta organización, Silueta X, donde estamos en este momento, ha sido la base justamente, de, no solo del activismo, la base de otras organizaciones, sino también de logros como la Unión de Hecho Homosexual, el Género en la Cédula. Te encontramos en Silueta X. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál, tú eres activista también, ¿no? Claro, sí. ¿En qué consiste tu labor? La labor mía consiste, bueno, no solo la mía, sino la de todos los activistas de Ecuador. Que si tienes que levantar un cartel por tus derechos, tienes que hacerlo. En que si tienes que pintar una pared, tienes que hacerlo. En que si tienes que hacer que tu voz sea escuchada en las calles, tienes que hacerlo. ¿Hace cuánto tiempo que estás en eso? Yo tengo 2 años con Exactitud ya en el activismo. Por mi parte, ya cuando recién se inauguró la federación, que fue en... ¿A veces te sientes discriminado? Existe la discriminación cuando... En mi caso, yo soy una persona transexual, sí. Cuando eres una persona visible. Sí. ¿Qué es una persona visible? Cuando tú vistes, por ejemplo, como mujer, usas ropa de mujer por miedo a la sociedad. O sea, no usas lo que te gusta por miedo a la sociedad. ¿Cuándo llega al Ecuador? Estamos el 1 de mayo de 1965. Empiezo a salir mucho a reuniones sociales. Y tenemos conocidos personas de la más alta sociedad que son homosexuales, pero no pasa nada, porque son de la mejor sociedad. No pasa nada con Ricky Martin, no pasa nada con Elton John. Exacto. Pero si es una mujer de la Isla Trinitaria o del Guasmo, es negra y es lesbiana,
doblemente discriminada. De verdad. Exacto. Y aparte la condición social triplemente discriminada. Yo creo que tenemos que madurar como sociedad aquí en Ecuador, que en el hecho de que uno tenga una orientación sexual diferente, sea una raza diferente, una condición económica diferente, no me hace que la gente me trate mal o mucho peor me quiten derechos. Por el contrario, todos tenemos los mismos derechos, el mismo acceso social, público, privado, etcétera, debería existir. ¿No piensas que la gente en general, cuando se topa con homosexuales o transexuales, piensa mucho más en la parte corporal, en las relaciones sexuales, que el amor que no tiene, que sabe de sexo? Exactamente. Son dos almas. Uh-huh. Exacto. El cuerpo es una cosa, el alma que ama es otra cosa. Lamentablemente la gente es morbosa. Es más, podría decirle que cuando yo voy por la calle, la poca gente que no me conoce y me ve, pero sí me identifica como transexual, lo único que ve es mi rostro. Y a veces no identifican si soy mujer o soy trans, pero la gente está sin vergüenza, sobre todo aquí en Guayaquil, con todo el respeto, la mayoría, no les es suficiente verme el rostro, sino que dirigen su mirada hacia mis genitales, para ver si es que ven algo por ahí, yo que sé, que pueda delatarme de que no tengo una vagina, sino que tengo un pene, pero lamentablemente es así nuestra cultura. Ojalá poco a poco la gente no sea tan invasiva. Si la gente no fuera tan invasiva, y como usted dice, viera a las otras personas con amor, que también tiene una alma, que tiene un sentimiento y que deberíamos ser, yo qué sé, queridos justamente a partir de eso, en vez de como nosotros nos vemos, cambiaría esta todo. ¿Esta alma tuya siente a la vez como hombre y como mujer? Yo creo que siente como de forma femenina, podría decir. Y quizás algo rango más. En el momento de embarazar a tu pareja, ajá, ¿tú vuelves a sentirte hombre o no? No. Eso también lo hemos conversado con Fernando, inclusive la primera vez que tuvimos nuestra relación, yo le dije a él, yo no me siento nada varón, yo sigo siendo una nena, una señorita. Entonces me dice, claro, yo también. Entonces nosotros nos dimos cuenta que también el tema de la sexualidad está muy aterrizado a partir del género, está muy dogmatizado. No, es que el hombre es el que coge y la mujer es la que se deja coger, entre comillas. Entonces nosotros nos dimos cuenta que no necesariamente eso se cumple en nuestras relaciones. Y que no siendo así significa que es todo lo que dice la sociedad. Bueno, voy a revisar la información de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Frecuentemente nos llegan denuncias, las cuales tengo que registrar, revisar si son legítimas, si es que realmente tienen un sustento real, se contacta a la persona. Nosotros tuvimos, yo considero el privilegio de estar en tu casa y verte con Fernando, con esta criatura, bebé, ¿no? ¿Y dónde está el problema? Mi primera reacción, ¿dónde está el problema? Están felices. Sí, yo creo que todo se basa en prejuicios de las personas. O sea, la gente tiene un juicio anterior y lo ajusta a lo que nosotros estamos viviendo, entonces empiezan a criticar, a catalogar cosas que no son ciertas. Pero también tenemos muchísimo apoyo. Hay mucha gente que ha visto con buenos ojos nuestra relación, la exposición de la familia diversa, la lucha por los derechos humanos en las poblaciones LGBTI que hemos llevado adelante. Entonces, creo dura? Que eso nos reconforta. ¿Te has vuelto dura? Sí, justamente. ¿Dura y tierna a la vez? Claro, yo con mi familia tierna, con mi hijo, con mi marido, pero a lo externo quizás, la propia condición ser trans. Actitud de defensa. Exacto, la propia actitud de ser trans. O sea, si yo salgo a la calle riéndome, mínimo la gente me dice, llámame escándalo, sobre todo los hombres, la gran mayoría. Entonces, por eso es que yo ando siempre seria, trato de mantener un perfil súper maduro, no dar pie para que otras personas evidentemente se aprovechen de la amabilidad que uno podría tener, porque uno simplemente está siendo amable, la gente piensa que uno está buscando otras cosas. ¿No crees que lo esencial para un ser humano es ser una buena persona? Exacto. Independientemente de su credo religioso,
de su filosofía personal, ser una buena persona. Exacto, yo creo que debería de ser así siempre, o sea, yo considero que incluso hay gente que se cree buena pero realmente no lo es, o sea, tienen acciones que, o sea, tienen una bondad equivocada, tienen acciones que evidentemente son reprochables, el mismo acto de discriminación de algunas personas a base de su ideología, entonces es algo que no debería de pasar. Estamos casi a punto de terminar con esta conversación. Yo pienso que el problema de la gente es que tiene mucha dificultad para salir de su propia personalidad y ponerse en la piel de otra persona. Yo te repito, porque estuve en tu hogar, porque te vi en tu reacción como madre. Ya me olvido totalmente de la abstracción de tu sexo. Solo veo a dos personas que se compenetran y tienen un hogar. Es así de sencillo. ¿Cómo explicarlo a la gente? Yo considero que deberían de, justamente lo que usted dice, practicar el altruismo, ponerse en los zapatos de la otra persona, vivir lo que vive la otra persona. O sea, yo por eso es que incluso cuando tenía mucho rechazo, por ejemplo, con algunos fanáticos religiosos, yo reaccionaba de manera negativa, pero cuando conocí a Fernando, porque él sí es creyente y yo soy atea, entonces él me hizo entender que no necesariamente tenía que siempre ser de esa forma. Entonces eso me hizo también, me invitó a mí justamente a ponerme en el zapato del fanático. Entonces dije, bueno, claro, esta persona piensa y dice y me ve a mí como un diablo con cachos y cuernos y todo alrededor encarnado en mí, entonces por eso es que piensa así. Entonces llega un momento en que justamente hay que converger con esa persona y llegar a un punto en el cual no, las diferencias ideológicas no nos separen. ¿Cuánto tiempo se necesitará para llegar a eso? Uf, ya, si hablando de toda la sociedad, yo considero que, no sé, quizás mucho tiempo. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros lugares. Sin embargo, cuando llego a Ecuador en el 65, ni hubiera podido pensar siquiera en un desfile del orgullo gay. ¿Cómo reacciona la gente, el pueblo, se amontona? ¿Qué sienten, qué piensan, qué? ¿Cómo reacciona? Podría decir que la mayoría de las personas lo aprueban, lo aplauden, lo ven vistoso. Es un día del orgullo justamente, o sea, los LGBT salen orgullosamente a celebrar los derechos que han alcanzado y los que faltan por alcanzar en este país. Entonces, se ve mucha gente que aprueba. Hay otra gente que tampoco no lo aprueba, lo desaprueba, dicen por ahí locos, nos mandan un insulto, cosas por el estilo. Pero lo que nos alegra es que la gran mayoría de las personas apoyan al tema de la comunidad LGBT. ¿Qué religión practica Fernando? Él es católico. ¿Alguna vez puedes acompañarlo cuando va a la iglesia? No es católico practicante, pero es muy ferviente de su religión. Por ejemplo, para el tema de Navidad y fin de año, pusimos un arbolito. ¿Él cree en lo que dice la Biblia? Sí, todo eso. La Biblia es terrible. Lo que él dice es que la gente toma literalmente lo que dice la Biblia. Él dice que hay que interpretarla. Y la interpretación depende de cada una de las personas. Eso es lo que él me dice. Bueno, te puedo apuntar que en el Nuevo Testamento Jesús nunca, jamás habla de los homosexuales, pero sí habla de los pederastas, de los pedófilos. Y dice, más valdría a uno que escandaliza a uno de mis pequeños que le aten una rueda de molino y lo tiren al mar. Claro. Pero de ahí no pasa, no hay. ¿Qué te podría decir? Fue un día muy especial para mí, yo creo que para Adriana, para Daniel, para... Sí, también, ¿no? Una experiencia como para comprender mejor. Y yo creo que tantos ellos como yo, al hablar con otras personas, podríamos dar una visión un poco diferente. Nada que ver con el fanatismo. Okay. Termine esta entrevista con una gran satisfacción, un mayor conocimiento. Seguir creyendo que para el amor no existe condición alguna. Sin embargo, no puede existir satisfacción completa. En la actualidad, muchas personas, transgéneros, lesbianas y gays, siguen siendo discriminadas, humilladas, maltratadas y hasta asesinadas. Aún queda un largo camino hacia una sociedad que sea más inclusiva. Je te dis,
pas peur, c'est pas chaud. C'est gentil, c'est gentil, c'est pour toi. Entre copains, tous les sexes, nos âmes.